Hello, hello, how are you? Hi, how are you, teacher? Hello, how Fine, are good you? evening. How Good have you evening. been? Good ¿Cómo han evening, teacher. estado? Hello, Fine, hello. and you? Fine, Good evening. great. So. Starting the week, comenzando la semana, like you. Like you. But we are very happy to be here, pero estamos contentos de estar aquí, okay? So Sí. today we are going to start section number two. This is our second week, and this week we are going to go faster. Esta semana vamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Because we need to complete section two and start section three. Vamos a completar la sección dos y comenzar la sección tres, porque solo son cuatro semanas, ¿verdad? Entonces, vamos como sección y media por cada semana, solo que la semana pasada solo logramos cubrir una sección porque lo llevé un poquito más despacio, pero right now we are going to go fast. Okay, but before we can start, I would like to ask you, Ricardo Campos, could you please share your phone number? ¿Puede compartir su número telefónico? Okay. So 7-7-2-4. Okay. I'm sorry, 7-7-4-3. Okay. 3-2. Mm-hmm. 8-4. Okay, very good. Thank you, Ricardo. Edwin Rafael, could you please share your phone number with us? ¿Puede compartirnos su número de teléfono? In English. Hello, Edwin. Okay, it seems that Edwin isn't there, or maybe he's not listened to us. Okay, Elmer. Elmer, would you like to share your phone number with us? My cell phone number is 7935-2771. Okay, thank you. Very good. Ber Ramirez, my dear. Your first name, su nombre, perdón, si me lo recuerda. Víctor. Ok, Víctor. No, no sé por qué me lo cambió. Es que su dice B.A. Ramírez. Sí, pero no sé por qué cambió. Ajá. Ok, Víctor, would you like to share your phone number with us? My cell phone number is 7-3-3-3-5-9-0-1. Okay, very good. Thank you. Okay, Carmencita. iPhone de Carmen. Hello. Hello, Carmen. Could you please share your phone number with us? It's 7709-1600. Okay, zero. Okay, very good. Patty Guevara. Thank you, Carmen. Good evening, teacher. Good evening, Patty. Could you please share your phone number with us? Sí, okay. My number phone is 7024-6900. Okay, very good. 00, very good. Edwin says he's come back. Edwin dice que ya regresó. Hello, Edwin. Good evening. Good evening. Could you please share your phone number with us? 7-7-9-6-2-0-9-1. Okay. Thank you, Edwin. Karen Machado. Hello, Karen. Hola. Hello. Could you please share your phone number with us? My phone number is 7-9-2-5-6-4-6-3. Okay, thank you very much, Karen. Sonia Núñez. Good evening. Good evening. My cell phone number is 7415551. Okay, thank you very much. Edgar Beltrán. Hi, teacher. Hi, Edgar. Could you My cell phone, no,
My cell phone number is 7861302-1. Okay. 8. Age. Es que me le pone como H, se oye como que dice H, H, y es 8. Es una T explosiva. Okay. Very good. Okay. Thank you, Edgar. Noé Canjura. Hello, Noé. Could you please share your phone number with us? Hello. Hello, Noé. My cell phone number is 7100. A94. Okay, thank you, Noé. Marisol, hello, Marisol. Would you like to share your phone number with us? Good evening, teacher. ¿Me escucha? Yes, perfectly. Yes. My cell phone number is 7127-1595. Okay, thank you, Marisol. Thank you for sharing. Nelly, would you like to share your phone number with us, Nelly? Hello, my cell phone number is 7956-8279. Okay, thank you, Nelly. Fanny. Okay. Hi. Hi, Fanny. Would you like to share your phone number with us? My cell phone? Yes, cell phone number. 7781-908. Okay, very good, Fanny. Thank you. Erika Duran. Erika Duran, would you like to share your phone number? Hi, teacher. My cell phone number is 7015-99914. Okay, thank you. Who's Alcatel One? Se me queda el Alcatel One. Hello, my friend. Hi. Yeah, the lactose. Who's there? My, ¿quién está? Is 7652-9508. Okay, thank you. ¿Quién está en el Alcatel? Perdón, el nombre, mi estimada. Flor Landa Verde. Okay, Florcita, sorry. Okay, thank you. José Hernández, welcome to class. I don't know if you're ready to share with us your phone number. No sé si José está listo para compartir su número de teléfono con nosotros. Yes, yes, yes. Okay, go ahead. Adelante. Number is 7639-5666. Okay, thank you very much. Congratulations to all of you. You did a great job sharing your phone number. iPhone de Cadi. Who is in the iPhone de Cadi? Hello. Would you like to share your phone number with us? Hi. Dice iPhone de Cadi. ¿Quién es Cadi? That's a mystery. No sabemos quién está detrás del iPhone de Cadi. Bueno, bienvenido a la clase. Welcome to class. Okay, we are going to continue. Vamos a continuar. Tonight, we are going to start section number 2. Vamos a comenzar la sección número 2. A ver, excuse me. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Hello. Yes. Okay, yes, very good. Yes. Perfect. Yes. Okay, 2.0 lesson says, wait a minute for me, esperen un momentito mientras carga. Okay, meanwhile, it starts, I would like to ask. Okay, it says, by the end of this class, I'm going to mute you. Lo voy a poner en mute para leer un poquito e introducir la clase y luego voy quitando el mute, okay? Okay, very good. It says, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Vamos a hacer un repaso rapidito de los objetos más comunes que tenemos en nuestros bolsos y backpacks, maletines. But then we are going to go to the main topic. Y luego nos vamos a mover al tema principal de la clase. So, I would like to show you that
in this class, you have a video in the platform where you can see some belongings that many of us have in our bags. For example, an address book, a camera, a cell phone, a CD player, sunglasses, a wallet, a hairbrush, and gloves, and many other stuff. So I would like to ask two volunteers to share what they have. What do you have in your backpack, or what do you have in your bags? Okay, necesito un voluntario, señorita, y una voluntaria, una señorita voluntaria, y un caballero voluntario that you want to share what do you have in your bags, que quieran compartir. Okay, Florcita. Okay, in my bag, I have my makeup, mm-hmm. My cell phone, my money bag, okay, mm-hmm. my documents, uh-huh. Okay, my perfume, mm-hmm. A mirror. Mm-hmm. Pen o lapicero? Yes, pen. Okay. Only. Okay, Basta. Thank you. Thank you, Florcita, for sharing. Okay, Ricardo. Ricardo Campos, what do you have in your backpack? Sorry, repeat, please. What do you have in your backpack? Si usted usa un maletín, ¿y usualmente qué contiene su maletín? My wallet. Backpack. Maletín. Ajá. Okay, backpack. Book. A book, ajá, son books. Pencil. Uh-huh. Pen. Okay. Memory. Okay, memory sticks. Memory stick, yeah. Table. Ajá. Table and book. Okay. Do you go to the university? Do you study at the university? No, and the working. Ah, for your job. You need that to do your work in your job. It's working, yeah. Okay. Only. Okay. Thank you, Ricardo. Thank you very much. Thank you for sharing. Okay. Okay, my dears, so the idea of having that idea of the belongings in your bags is because we would like you to learn about this and these, okay? And 2.2 says by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. Vean la diferencia de cómo se pronuncia. El this es una I bien mínima que se escucha casi entre los dientes, ¿verdad? This. En cambio, y esa me sirve para decir esta. Significa que es un objeto que es near to me, cerca de mí, está cerca de mí. But if I say these, vean cómo cambia la fisonomía de mi boca, mis labios se abren y dice these, como que me estoy riendo, ¿verdad? Y eso es estas, it means that they are close to me, significa que están cerca de mí, pero son plural, more than one, son en plural, hay más de uno, okay? So, in the platform, you will find this video that clearly explains the use, okay? And I would like to go, okay. After we finish this part of the section, I want you to please go and complete the knowledge check. En esta sección necesito que ustedes vayan luego y completen esta parte del chequeo del conocimiento, the knowledge check. Acá solo van a trabajar con these, okay? Solo van a trabajar con near objects, con los objetos que están cercanos a ustedes. But in my class, I will show you additionally that and those. Pero en la clase les voy a mostrar rápidamente para objetos lejanos.
¿verdad? Ok. For tomorrow, we are going to complete the yes, no questions with the verb to be. Para mañana vamos a trabajar en las preguntas de respuesta corta, yes, no, utilizando el verb to be. So, I will stop sharing the platform. Voy a dejar de compartir la plataforma. And I will go to the extra materials I have. Ok, Ricardo tiene una pregunta. Tiene la manito alzada. No, así que... Ah, ok, la vamos a bajar entonces para asegurar que no me confunda. Ok, very good. Thank you. Ok, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Ok, very good. Yes, yes. Ok, Florcita, me imagino que así le quedó la manita también. O necesita... Sí. Ok, vale, la vamos a bajar para que no... Ok, very good. If you see my screen... you can watch some apples. Pueden ver algunas manzanas, ¿verdad? In the green color, the hand is close to the objects. En las letras verdes, la mano está cercana a los objetos, ¿ok? It says near in distance. Cercanos en distancia. Y dice, this is an apple. Esta es una manzana. ¿Ok? And here it says, These are apples. Estas son manzanas. Si ustedes se fijan, un clue, una pista para saber que estamos hablando de singular es que aquí tenemos is, ¿verdad? Recuerde que cuando estoy usando is es porque estoy hablando de una cosa. Singular. But when I'm using are, cuando estoy utilizando are, estoy hablando de plural, more than one. Plural, más de uno. Más de uno. Y las que no están siendo vistas en la plataforma, pero que se las voy a mencionar rápidamente, son that y those. Sí. That me sirve para señalar un objeto that is far in distance, que está lejos en distancia. Okay, ¿sí? That is an apple. Aquella es una manzana. Eso, entonces la estoy señalando porque está far away from me, está lejos. Those are apples. Aquellas son manzanas. It's more than one. Plural. Es más de uno, plural, but they are far in distance. Pero están lejos en distancia. Okay, sorry. Oops. Okay, here I have the other example. This is a boy, and the boy is pointing out a sandwich. And he says, this is a sandwich. These are sandwiches. ¿Vean? It's close. Está cercano, ¿verdad? Yeah. But when we measure the distance between the boy and the banana, it's far. Cuando medimos la distancia entre el muchacho y la banana, está más lejos. So we are talking about far objects. That is a banana. Those are bananas. De nuevo, cuando hablo de singular, utilizo is. Y cuando hablo de plural, utilizo are. Okay, very good. So here I have, I have here, pero creo que me voy a salir de la vista completa porque se ve mejor así. Okay, very good. In here I have this chart that says singular near, para objetos singulares cercanos utilizo this. Es ahí que casi no se escucha muy clara, ¿verdad? Pero cuando es plural, near, plural, cercano, utilizo these. Cuando es singular, lejano, singular, far, I say that. When it's plural and far, those. Ok, those. Quiero que digan la palabra dona en español. Dona. Dona. Cuando ustedes dicen dona, sienten una vibración entre la lengua y sus dientes. Dona. O puede decir dado. Esa misma vibración de la lengua. Dado. Es esa D que se oye ahí. This. Ok, es una D un poquito vibrante al inicio. Ok, very good. Here you have some clues. Aquí tenemos más pistas, ¿verdad?
La palabra here significa aquí. Cuando yo digo here, significa que está cercano a mí. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la palabra here y estoy utilizando this para singular y these para plural, sé que estoy hablando de near objects, objetos cercanos. But if I'm using the word there, there significa allá, lejos, ¿verdad? Entonces, significa que estoy hablando de objetos far, lejos. That, those. ¿Ok? That, those. Por ejemplo, cuando digo this book is here, is close. Está aquí, está cerca. These books. Estos libros, plural. This book. Here and close. Están aquí y están cerca, but they are plural. Si ustedes se fijan, incluso la palabra books tiene una letra S que implica que es un plural. ¿Ok? Yeah. Yes. Vamos a ver acá. Dice that book. Ese libro. It's only one, but it's far. Those books. Estamos hablando de more than one. Plural. Más libros. But they are far. Pero están lejos. ¿Ok? Aquí, les quiero enseñar este recuadrito. No nos vamos a meter mucho en esto, pero un pronombre demostrativo es cuando yo utilizo para señalar básicamente. This is a red pen. Esta es una pluma roja. These are blue pens. Estas plumas son azules. ¿Okay? Para demostrar, ¿verdad? Para show you, para enseñarte algo. Pero se vuelven adjetivos cuando yo les doy un calificativo. Si se fija, digo, this pen is red. Cambia un poco, ¿verdad? Incluso, these pens are blue. Más adelante les voy a enseñar otro ejemplo donde queda más claro. Por ejemplo, cuando nos estamos usando como demonstrative adjectives que están describiendo a un nombre, yo digo, this chair is broken. Esta silla está quebrada. Yo estoy calificando el adjetivo, perdón, el nombre silla con el adjetivo quebrada. This chair is broken. That car is expensive. Ese carro es caro. Estoy calificando el noun, nombre carro, con el adjetivo caro. These clothes are wet. Estoy calificando la palabra o el noun clothes como wet, mojado. Those birds are flying south. Esos pájaros están volando hacia el sur. Estoy calificando a los pájaros como volando, ¿verdad? Voladores hacia el sur. Cuando yo lo estoy usando como demonstrative pronoun, es más fácil porque solo estoy estableciendo someone or something property. Solo identifico que el asunto del que hablo le pertenece a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, digo, this is my chair. Esta es mi silla. No digo que la silla es white, blanca, o that is old, que es vieja. No, solo digo, this is my chair. Es mi silla. Solo establezco propiedad. That is Peter's house. Esta es la casa de Pedro. These are her clothes. Esta es la ropa de ella. Those are migrating birds. Esos son aves migratorias. Okay? Very good. Okay, now I would like that you can work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. En las breakout rooms vamos a hacer 9 groups of 2, 9 grupos de 2. Y vamos a tratar de completar las oraciones que están en blanco, ¿verdad? El number one, we have an example there, and it says, I can tell you work very hard. Tenemos those, that, y en unos casos tenemos that, these. You will choose. Usted va a escoger cuál de las dos palabras que están in the parentheses is the right answer. ¿Cuál de las dos palabras que está en el paréntesis es la palabra completa? Vea la palabra que está describiendo, a ver si está en singular o en plural, y de esa manera le va a ser más fácil atender.
o colocar, ¿verdad? La palabra que sea más adecuada. Ok. Do you have the picture? ¿Tenemos la imagen? If not, I will send it to you. Si no, se las mando con mucho gusto en este momento. Sí, ahí está la imagen. Ok, very good. Vamos a ver. Let me see. I will send it just in case. Se la voy a mandar por si acaso. Ok. Maybe you have a better definition image. Ok, so what you are going to do is to discuss with your partner, van a discutir con su pareja cuál debería de ser la mejor respuesta para cada una de ellas. And each group will say at least one. Y cada grupo va a decir una, ¿verdad? You will say who will be the speaker person. Ustedes van a decidir quién va a ser el vocero del equipo. ¿Ok? Is it clear? ¿Estamos claros? So-so. Ok. Yes. Ok, thank you. So-so. Ok, let's see at some 17 participants. I suppose that we have 18. 9 rooms. Ok, let's create the rooms. When you receive the join invitation, please go. Cuando reciba la invitación de unirse, por favor, vaya al grupo. Enter. Sí, join, unirse o entrar. José. José, hello, can you hear me? ¿Me puede escuchar, José? Hello. Hello. Would you like to join the team? You are in, okay. In room number 4 with Karen Machado. Okay, okay. Please join. Thank you. Okay. Okay. La número uno dice que es we're all people attended the ceremony. Para mí es como personas es bastante. Sí. Es this. Correcto. Yo así imagino okay. También. This. Uh-huh. Entonces tenemos la primera okay. Que es this. This. Lo voy a escribir aparte para que no se me olvide. Okay. La dos sería counter. That he is Yusef. So I can tell. That porque es una persona. Él. Sí, sí, sí. That. Correct. ¿Verdad? Sí. Porque es singular. Entonces la tres igual sería. La tres sería this también. Teacher. Hello, Carmencita. ¿Qué pasó con su pareja? ¿No, no se unió? No, no, no respondía. Es breakout room, tú. Ok, vaya. Entonces voy a unirla a otro salón, oiga, para que no esté solita. Voy a ponerlo en un grupo, okay. Solo que va a ser trío. Ok. Ok, sí, yo, Carmencita. Voy a salir de acá para poderla enviar a otro room. Okay. Okay, let me see.
aquella. Uh-huh. Entonces, I can tell it. La dos. Sí, permítanme, quiero ver si... Es que that era en singular y that era en plural. Uh-huh. Y aquí está, sí, hablando en singular, ¿verdad? Sí. I can. Creo que es that también. Digo yo. Siempre que no me van a corregir. Bueno, ahí nos van a corregir. Yo creo que es el la 3. People. Yo, eso sí sería el this. En la 3. Ajá. This, porque esas personas. Will all. Sí, no. People son personas. Sí, ¿verdad? Entonces sería this. Sí, this. Estamos bien entonces. Ok. Vale. Sí. De ahí la dos la tenemos como that. I can tell that he is upset. 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 Sí, la tenemos como that, porque es singular. Ok. La 3, sí. La... Sí, dos, porque nosotros. Uh-huh. Es como que van a como alejarse, van a ir un poco más lejos, uh-huh, como a traer las sillas, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Pongámosle dos. Vamos a ver las 6. Do you know? Sería Will. Sería Doug también. Porque habla de... De nosotros, pero... Sí. We want those. Digo yo. El 6 es Hola Ricardo, buenas noches. ¿No se unió su compañero o compañera? No sé quién es. No se unió entonces. ¿Quiere que lo mueva a otro salón? Ya casi estamos por terminar, pero con gusto lo puedo mover a otro salón para que pueda completar el ejercicio, ¿le parece? Sí, está bien. Ok, perfecto. Ya ahorita lo muevo. Gracias. Hola, hola. Sí, hola. Hola. We will do la que dice 5. Hola, teacher. Hola, mi estimado Elmer y Jocelyn.
I moved Ricardo because his partner didn't appear. Su compañero o compañera no se presentó, así que dejo a Ricardo para que comparta con ustedes un ratito antes de la plenaria. ¿Ok? Ah, ok. Está bien. Ok. Pero, do you finish? ¿Han terminado? No, falta. No, falta. Ok, continue, please. Okay. One more minute. Lo que dice ahí es que nosotros... Porque lleva chairs en plural, ¿verdad? Pero por ser we deal sería nosotros, ¿verdad? We. Ajá. Entonces sería todos. Ahí tengo duda, pero quizás edad. La dejamos como edad. Sí, dejémosla si gusta como edad. Ajá. Bye. This con I y está this con E. Vaya, en el primero dice asistirá toda esta gente a la ceremonia. Ajá, son varios, ajá. Con this. This. Sí, ¿cómo con es this? Tiso? This. Algo así. Voy a ver el otro. I come. Hello. Hi, teacher. Welcome back. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Excellent. Ok, very good. A little bit tricky. Un poquito tricky, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo es. Ok, very good. Who would like to start with exercise number one? ¿Quién quiere responder el ejercicio número uno? Mira. ¿Quién quiere? Vamos a hacer. Mira. Yo creo que Elmer podría ser el primero, Elmer. Ok, vamos a cederle la palabra a Elmer y voy a compartir yo mi pantalla para que veamos dónde nos vamos a ubicar a trabajar. Ok, Elmer. La number one. Ajá. We let that people. That people. Ok, vamos a discutir esta. Vieron que está bien interesante. Fíjense que en realidad cuando hablamos de people, de dice aquí, justamente lo busqué para leérselos literal. Collective nouns are regardless as singular. Los nombres colectivos normalmente son singulares. People, esta gente, ¿verdad? Therefore, as people, in this case, is not a collective noun. Pero en este caso, porque en este caso hablamos de gente, aunque, vamos a poner. Pero oración singular, porque dio people. ¿No? Ahorita les explico. Los he puesto mute, perdón, para que me puedan escuchar, porque sí es una explicación un poco tricky. Ok, la palabra people como tal expresa un colectivo. Cuando usted piensa en people, piensa en un grupo de personas, en varias personas. Entonces, es un colectivo en realidad. Pero la palabra como tal, people, está en singular. Esta gente, these people, ¿ok? Si fuera del otro this, ¿verdad? Si la estuviera aquí. Pero en este caso, también tiene que ver como la distancia, ¿verdad? Si digamos la gente estuviera... lejos de mí, yo diría that people, aquella gente o esa gente. Pero en este caso vamos a presumir de que las personas están cerca, ¿verdad? Y que yo estoy en medio de la reunión y que yo digo, y toda esta gente que está aquí around me, cerca de mí, va a ir a la ceremonia. Entonces ahí sí, yo digo, will all these people attend the ceremony?
¿verdad? Pero porque estoy hablando de que es un grupo, es un colectivo que está cerca de mí. Pero en realidad la palabra people es singular. Entonces aquí hay un debate de que ambas podrían ser utilizadas. Pero vamos a presumir que la gente está cerca. Entonces, dice, it's not a collective noun and expresses more than one person. We will use the plural and say these people. ¿Okay? Ustedes dirían, sí, pero ¿cuál es el correcto entonces? Depende del uso que le esté dando. Por ejemplo, si yo hablo de grupos, cuando yo estoy hablando de tribus, de nuevo, dice, people is a collective noun, meaning a group of more than one individuals. El nombre people significa un grupo de más de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de grupos indígenas, podemos decir, these indigenous people, esta gente de los grupos indígenas. Entonces nos estamos refiriendo a un colectivo dentro de varios colectivos. Entonces, per se la palabra implica varias personas, pero en este caso lo vamos a dejar como these, no tanto pensando en el colectivo como tal, sino que imaginándonos que están relativamente cerca de nosotros. Pero en algún caso podría también aplicar that, si la gente estuviera lejos, ¿verdad? Ok, veo que Víctor tiene la mano alzada. Hola, Víctor. Hello, de mi grupo era Carmen, la vocera. Ok. No sé si, okay. Si solo para que el grupo participara. Ok, perfect. Number two, número dos. Ok. I can tell that he is upset. Ok, very good, that. Ahí sí, ¿verdad? Puedo decir que él está molesto. Okay, very good. Okay, number three. Volunteer for number three. Hello. Hola, teacher. Hello. Erika, adelante. Hola. Me tocó como pareja Marisol y bueno, yo soy la vocera. Uh-huh. Sería, these people are studying about the performance. Ok, very good. Esa está más fácil, ¿verdad? Porque ya le pone aquí, are ecstatic. Entonces ahí sí es bien claro que se va a referir a un colectivo, porque de igual manera están hablando como, like, the Super Bowl, como en el Super Bowl, ¿verdad? Estaban ecstatic watching Shakira and J-Lo. O sea, se referían a que esta gente aquí, ¿verdad? Que está aquí a la par mía en el Super Bowl viendo a estas chicas, están como extasiados, watching them. Entonces, ven, ahí sí ya se nota que aunque la palabra people, gente, es singular, pero está haciendo alusión a varias personas que están ahí, ¿verdad? Cerca. Ok, thank you very much. Number four. Hi. Hi, hello. Who's sí, está en grupo con José. Marta Girón, me parece que estaba con grupo. Ok, ok. Con Marta Girón, sí. Ok, José. Number four. Ok. Sería das. Those animals are very hungry. Hungry. Ok, very good. Esos animales están muy hambrientos. De hecho, los animales están lejos, ¿verdad? Porque si estuvieran cerca, imposible. Se lo comen. Ok, very good. Number five. Thank you, José. Number five. Volunteers. Hello. Hello. Who's speaking? ¿Quién está hablando? Ricardo Campos. Ok, Ricardo, go ahead, adelante. Yo pienso, I think, ajá. It's dos. Ok, let me see the sentence. Déjenme mover la ventanita. Ok, very good. Tenemos two choices, that and those. ¿Cuál sería? Those.
Number five. Those. Those. I think those. Okay, those. Okay. Those because we are talking about chairs. Okay. Chairs. Plurals. We will take those chairs inside the living room. Vamos a llevar esas sillas hacia adentro de la sala. Okay, very good. Number six. Número seis. Do you know? Ajá. Hello. Hello. Who's speaking? Hello, hello. Okay. Adelante. Adelante, adelante. That. ¿Quién dice that? Perdón. That. That. Okay, very good. That. Do you know that he told the truth? Aquí vamos a hacer una intonation porque es una pregunta, ¿verdad? Do you know that he told the truth? ¿Sabes que él dijo la verdad? Okay, very good. Next, number seven. Hello. Hello. Tiene que ser this. Okay, let me see. Vamos a ver. This is my favorite restaurant. Yes, because we are talking about only one restaurant and it says is, okay? And remember that is plural. Okay, very good. Number eight. Mm-hmm. Shops. Those or that? Those shops are having a sale on Sunday, on Saturday. Esas tiendas, ¿verdad? Están lejitos de mí. Esas tiendas están teniendo oferta, sale. Están en oferta el sábado. Okay, number nine. These or this? These. Singular or plural? Singular or plural? Singular. Singular. Yes, because it says is. I can tell this. I can tell this. This. Es una I más corta. I can tell. I can tell. Is the last chance. I can tell this. I can tell this. Is the last chance. I can tell this. Puedo decir que esta es la última oportunidad que tendré, ¿verdad? Maybe to pass an exam. I don't know. Okay, let's work together on the last four. Trabajemos juntos las últimas cuatro. ¿Qué les parece esta? Do you know this or that? This. Okay, ¿por qué? This. Why? Reglas, plural. Rules, plural, right? Okay, plural. Very good. Excellent. Okay, we should bring those or those. Because we are talking about more than one flower. Okay, estamos hablando de las flores, plural. Okay, very good. I know that you are. Mm-hmm. I know that you are upset. Sé que tú estás molesta o molesto. Okay, and the last one, 13. These. ¿Qué palabras usamos para señalar cerca, singular, cerca, plural? Lejos, singular, lejos, plural. Ok, very good. Do you have questions? ¿Preguntas? No question. Everything okay? Yes, it's okay. Ok, very good. It has been nice to share with you tonight.
I hope to see you tomorrow to continue practicing, and I encourage you to go to the platform and complete the knowledge check. Les animo que vayan a la plataforma y que vayan completando ya los knowledge check. Okay. For tomorrow, we will have a different topic and we will advance a little bit faster. Para mañana tenemos otro tema y vamos a avanzar un poquito más rápido. Thank you. Okay, thank you. Good night. Good evening. Ceremony. Thank you, teacher. Edgar, good night, teacher. Okay. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Tomorrow. Good night, teacher. Ceremony, Edgar. Okay? Ceremony. That's the pronunciation. Ceremony. Ceremony. Okay. Ceremony. Good. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.